las tenemos. Aunque el domicilio lo hacemos. Hello. Hello. Hi. Hello, good evening. Hi, good evening. How are you doing today? Very good, well, teacher. Pretty good, thank you. Just trying to survive. Yeah, it's difficult, but we are doing a good job. And how was your day? How was your day? ¿Cómo se va su día? Cansado is tired. Tired. A lot of work? ¿Mucho trabajo? Mucho, mucho. Algo. Okay. Are you working at the office or you're working at home? Are you doing today? En un taller de costura. Okay, so you are working. Okay. Are you dressmaker? ¿Es costurera? Sí, modista. Ah, that's nice. Nice job. Quisiera unas clases de esas. Cuando guste, una rapidita para hacer sus ajustes. Sí, me arrepiento una y mil veces de no haberle hecho caso a mi mami cuando me quiso enseñar. No, si así, así nos pasa todo, después nos arrepentimos a veces. Yeah, but that's nice. And the rest of you? ¿Y las demás? I am distribution a gas. Creo que así se dice. ¿Ya? ¿Qué hizo? Perdón, no le escuché. Escuché un perrito que anda por ahí ladrando. La tienda. Ok. Una distribuidora de gas. Ah, ok. Ok. That's nice. That's, so you have to deal with customers. Tiene que lidiar con gente, clientes. Bastante, a domicilio. Ah. Yo reparto junto con mi esposo y es bastante duro. Okay, but that's nice because you keep busy. Es bueno mantenerse ocupado. Hay que buscar la manera de estar entretenidas pensando haciendo algo para no terminar locos con este encierro. But anyway, so I see that you have been working in the platform. Veo que han estado trabajando en la plataforma, lo cual es muy bueno. Hay problemas de que sí ya son de la plataforma, ¿verdad? Que no les agarra el acento y cosas así. Pero en general lo han estado haciendo muy bien. Okay. So ahora vamos a empezar con el otro tema que decíamos ayer, es present continuous. Vamos a empezar con esta conversación. Okay, so as you say, the conversation, the topic is, it's really cold. Yeah? Do you remember what is cold? ¿Qué era cold? Ayer vimos el vocabulario. It's really cold. Frío. Frío. Yeah, that's, it's really cold. As you see, they are getting out of the laundromat with their clothes and it's snowing. It's snowing. Okay. Yeah, so we, yes, está nevando. It's snowing. So I'm going to play the audio so you can listen the conversation, listen the pronunciation, and probably you will find new vocabulary. Listen. Page 25, exercise 8, conversation. It's really cold. Listen and practice. Oh no! What's the matter? It's snowing. And it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm, and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Okay, that's the conversation. Do you have any question about vocabulary? No? Windy. Windy.
Viento, dijo ayer, perdón. Ajá, cuando está haciendo viento, es windy. Any other? Matter. Matter. Okay, when you say, what's the matter, is similar to say, what's the problem? Okay. It's the same thing. ¿Qué pasa? Ajá, ¿qué es qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? What's the matter? Okay. Any other? Snowing. 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 Ajá. Nevando, ajá, nevando. Oh, yeah. Thank you. Okay, I'm going to play the conversation one more time so you can repeat after you hear. Page 25, okay. Exercise 8, conversation. It's really cold. Listen and practice. Oh no. Okay, it's your turn. Try to repeat. Oh no. What's the matter? It's snowing. What's the matter? It's snowing. And it's windy, so it's really cold. It's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? Are you wearing gloves? No, I'm not. They're at home. No, they're not at home. What about your scarf? What about your scarf? It's at home too. It has too. Well, you're wearing your coat, but my coat isn't. Well, you're wearing your coat. My coat isn't very warm. But my coat is very warm. And I'm not wearing boots. And I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Let's take a taxi. Good idea. Okay, yes, excellent. So remember, sometimes the pronunciation of this word can be tricky because we think in Spanish. But remember, the pronunciation here is idea. Good idea. Okay, volunteers to practice the conversation? Volunteers? Yeah. Corina? Who wants to practice with Corina? Okay, veo acá, dice... Stephanie and Sara. Vamos a ver con Stephanie y Corina. Luego vamos con Sara. Ok. Otra vez Corina. Sí, otra vez juntas. Ok. ¿Va a ser usted Pat o yo? Yo, Pat. Okay. Comience. Oh, no. What's the matter? It's snowing. And it's windy. So it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It is home too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm. And I am not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea.
Excellent. Wow. Karina, you did excellent. And Stephanie, too. Había escuchado anteriormente y Stephanie era como que dudaba un poquito, pero hoy bien segura. Ahora ya está. Creo que le ha estado dando a la plataforma. Sí. You did it. Excellent. Okay. Another two volunteers. Another two, tenía a Sara que levantó la mano, que se hizo Sara, la bajó Sara Quintanilla. Estoy. Ok, Sara, who wants to practice with Sara? I need another volunteer. Flor, ok, Sara and Flor. Yes. You can start, Sara. Puede empezar Sara y luego sigue Flor. Bueno, okay. Empiezo. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I am not. They're at home. What about your scarf? It's at home too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm and I am not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Okay, very nice job. You did a very good job. Just remember the pronunciation here is boots. 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 Uh-huh. Boots. But this is excellent. Boots. Thank you so much. You did it very good. Another two? Otro dos y seguimos. Yo, Yanira. Yanira and... I need another. Alicia está levantando la mano. Alicia, ok. No me aparece aquí, pero creo que la Alicia. En la pantalla, teacher. Ok. Ah, no veo a Alicia. Yo la estaba viendo, Alicia. Ok. So you can start, Yanira, and then Alicia. Oh, no. What's the matter? It's snowy and it's windy, so it really is cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home too. When you wear your coat? But my coat is very warm. And at not wear it boot. Let's take a taxi. Good idea. Okay, very good. Nice job. Thank you so much for your participation. Excellent. Just remember the word home, la E no se pronuncia, solo es home. Home. Yes, home. But this is excellent. Very good. Thank you so much for your participation. So we're going to continue the topic, as I told you yesterday, is present continuous. No sé si recuerdan para qué les dije que se usaba el presente continuo. Para algo que se estaba haciendo en el momento. Ajá, algo que se estaba haciendo. Ajá. Para lo que está sucediendo en el momento. Justo ahora. Sí. En el momento. Ajá. Para lo que está sucediendo en el momento. Esto tiene una estructura bien específica. En esta estructura siempre se utiliza una forma del verbo to be, dependiendo del sujeto. ¿Cuáles son las formas del verbo to be? ¿Recuerdan? She, it, are, is. Ajá. Is, are. Y luego se le pone ing o ing al verbo principal. Vamos a ver, me imagino que ya, quiero ver aquí está listo ya. Okay, let's watch the video about the present continuous statements. En este video se explica cómo van a formar las oraciones en presente continuo. Vamos a ver. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form statements using the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment.
right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form this statement. Subject plus verb to be plus the verb plus ing plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be plus the verb in its ing form plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our examples show, you're wearing shoes. Okay. I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are, the verb plus ing, wearing, plus the complement in this case happens to be shoes. We're wearing shoes, they're wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb to be. Let me give an example on the chart. They are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contraction, they'll be, they're not wearing shoes. Finally, the conjunctions towards the right-hand side, and but, are used to give additional information or to contrast an expression. For example, it's snowing and it's very cold. That's giving additional information. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's contrasting information. Now, I would like for you to give some examples of your own. Talk about the activities that you, your family, your friends, and coworkers are doing now. For example, I'm learning English. My wife is cooking dinner. My boss is working at his office. Give as many examples as you can and share them in our discussion forums. Okay, that's the information you got in the platform. What did you understand from that information? ¿Qué logran entender? Que tenemos que decir lo que se está haciendo en la respuesta. Ajá, en el foro de discusión pueden hacer, participar haciendo oraciones acerca de lo que está pasando en el momento en su casa, y ahí habían unos ejemplos. Okay, para ampliar un poco más el tema, vamos a ver algunas presentaciones. Ese tema es bastante sencillo, pero a veces creo que por muy fácil lo subestimamos, porque sucede que a veces se olvida poner el verbo to be cuando estamos ejercitando este tema. Okay, como decíamos, present continuous se llama present continuous, también present progressive, porque nos habla de acciones que están en progreso en el momento. We use it to talk about actions that are happening at the moment. It means now, actions happening today.
¿cómo se forma? Ok, en la fórmula dijimos va a ir el sujeto. El sujeto puede ser I, you, he, she, it, my sister, my brother, Pedro, Carla, etc. El sujeto. Luego el verbo to be, ese va como auxiliar. Am, is, are, como eso significa ser o estar, ¿verdad? Lo que uno está haciendo. Por ejemplo, yo, si usted dice yo estoy aprendiendo inglés, I am. Eso yo estoy. I am. Y luego el verbo es learn. Y hay que agregarle ing para hacerlo progressive. I am learning English. Ok, so, vamos a ver unos ejemplos. Decíamos subject plus verb to be plus ing. It says, I am reading. Aquí ven, I am reading. Yo estoy leyendo, ¿verdad? Sujeto, I. Para esta forma usamos am. Luego el verbo read es leer. Le agregamos ing para hacerlo continuous. I am reading. He is playing the guitar. En vez de he, también podemos utilizar el nombre de la persona, si lo sabemos, ¿verdad? Bart is playing the guitar. She is walking. O podemos decir, Maggie is walking. They are running. O podemos utilizar el nombre. Bart and Skinner are running. Para hacer oraciones negativas, según como se les explicaba en la plataforma, solo se agrega la palabra not después del verbo to be. Por ejemplo, si yo quiero decir yo no estoy cocinando, sería... I am not cooking. Excelente. I am not cooking. Solo le va a agregar el not después de am, is, are. Am not. Is not. Are not. Y ya es oración negativa. Esto tiene unas spelling rules que son cómo cambian los verbos. No es solo le voy a poner ing y ya estuvo. No, hay unas reglas. Por ejemplo, cuando los verbos terminan en e, aquí dice verbs ending in e, we remove the e and add ing. Cuando los verbos terminan en e, se les quita la e. Y se agrega ing, ing. Por ejemplo, dance. El verbo dance termina en e. Para hacerlo continuo, cuando lo escribimos, decimos dancing, ya sin esta e. ¿Se fijaron que botamos la e? Ride. El verbo ride significa montar. Montar a caballo, a bicicleta, motocicleta. Usamos el ride. Es otro verbo que termina en e. Para hacerlo continuo, ing, sin la e. Write, el verbo escribir también termina en e. Entonces eliminamos esa e al momento de escribirlo en continuo. Writing. Verbs with one syllable ending. Ok, a veces, por ejemplo, podrán ver el verbo run, el verbo swim, y decir por qué lleva doble M, por qué se le duplica la última consonante. Ok, esto se hace cuando son verbos que terminan usualmente de una sílaba y terminan en vocal más consonante, más vocal, y la vocal es corta. ¿A qué me refiero con vocal corta? Es que el verbo suena como con fuerza, ¿ya? Por ejemplo, sit. Es como si la I llevara un tipo de acento, ¿verdad? Suena fuerte. Sit. Sit. Cuando eso sucede, sit. Y ustedes se fijan que termina con este patrón, consonante, vocal, consonante, y la I es una vocal corta, sit. Entonces, duplico la última consonante, que en este caso es T, y agrego ing, sitting. El verbo run también, run. Para hacerlo continuo, duplicamos la N y agregamos ing. Lo mismo sucede con swim, swim. El verbo swim, vea, igual, vocal, consonante, vocal,
consonante vocal, consonante, y es como vocal corta, swim. Duplicamos la última consonante, que en este caso es la M. Swimming. Ok. Son reglas de spelling y las vamos a practicar. Intenté mandárselos antes de la clase, pero no se pudo, se quedó grabado, pero acá lo tengo. Todo este material que les estoy mostrando se lo voy a mandar. Si no alcanzaron a copiar, no se preocupen. Ok, aquí está lo que se les explicaba anteriormente, ¿verdad? Es sujeto más una forma del verbo to be, la cual va a depender de qué sujeto estemos hablando. Luego el verbo principal con ing. Vamos a ver los ejemplos. I am cooking, you are cooking, he is cooking, she is cooking, it is cooking, we are cooking, they are cooking. Cuando es negativa, vamos a poner not después del verbo to be. I am not cooking. You are not cooking. He is not cooking. She is not cooking. Y así pues va sucesivamente en el cartel. Esto se puede contractar cuando es en forma negativa. A partir del you se puede. Cuando es I, no se puede contractar en negativo. No se puede. I am not cooking. Hay una forma, pero es como informal. You are not, se puede decir you aren't. You aren't cooking. He isn't cooking. She isn't cooking. It isn't cooking. We aren't cooking and they aren't cooking. Okay. Y las spelling rules, la primera que ya les había explicado, aquí está más amplio. En este cartel hay más información. La primera que habíamos visto es que cuando terminan en E, se elimina la E y se agrega ING. Make, making. Write, writing. Drive, driving. Sabemos las vocales y las consonantes, ¿verdad? So, sometimes words end in vowel plus consonant. Esta es la otra que les expliqué hace poco, cuando termina en una... vocal corta y consonante, por ejemplo, get, run, swim. Duplicamos la última consonante y se agrega ing. Son cuando son de una sílaba y terminan de esta forma, ¿verdad? Pero hay unos que no vamos a duplicar si, si terminan dos consonantes. Por ejemplo, aquí, help. Termina en dos consonantes. Entonces, solo le agrego ING, helping. Talk también termina en dos consonantes. Y puede decir, ah, ¿para qué hay vocal? Pero no, termina en dos consonantes. No sigue el patrón que ya habíamos explicado. Por lo tanto, solo agregamos ING. Y tampoco lo voy a duplicar si hay dos vocales más una consonante. Por ejemplo, look. No duplico, hay dos vocales antes de la consonante. Read, reading, speak, speaking. Tampoco se va a duplicar si tiene dos o más sílabas y la última parte no lleva el estrés. Siempre se va a duplicar cuando en la última parte lleve el estrés o en la única si es de una sola sílaba. En este cambio, visit. La palabra visit, la primera parte lleva el estrés. Visit. Visit. Son dos sílabas y la primera es estresada. Visit. So, entonces no vamos a duplicarlo. Begin. La última es estresada. Es begin. El verbo begin, comenzar. Begin. En este sí, porque la última parte lleva el estrés. Begin. Ahí lleva el estrés y termina en consonante, vocal, consonante. En este caso sí puedo duplicar la última consonante y agregar ing, beginning. No se va a duplicar si la última letra de la palabra es Y o W. Por ejemplo, by. Ah, pues. Parece que sí, ¿verdad? Decir, parece que sí, pero la regla me dice que si termina en Y o Y, si termina en Y o W, no la voy a duplicar.
aunque diga, ay, pero tiene la consonante, vocal y consonante, y suena como con estrés, pero no. Si esa última consonante es Y o W, entonces no duplicamos. Y esas reglas se van aprendiendo, no memorizándolas, porque es difícil memorizar toda esta información, ¿verdad? Lo que se hace con eso es practicarlo. Claudia, ¿levantó la mano por ahí? Sí, teacher, tengo una pregunta. ¿Sí? En las contracciones que usted dijo, uh-huh. Usted mencionó de que solo se contractan, vaya, digamos, you aren't, they aren't, y así va. Pero se puede contractar they're not o we're not, se puede. Sí. Sí, sí, se siempre. Pueden. El único que no se puede contractar en forma negativa es I am not. Pero sí se puede I am, ¿verdad? Se puede decir I'm not. I'm not, I'm not. ¿Sí? Uh-huh. De esa forma, sí. El am con el not no se puede. El am no hay que ponerle, solo I'm not. Ajá, el to be con el not. No, sí hay que ponerle todo, Alicia, pero... No se puede contratar am con not, así como contratamos is con not, are con not. Por eso solo se pone I not de una vez, no se pone la M. Sí, bien, ¿verdad? Si se pone. ¿O no? Si se pone. Es que es por la consonante. Oh. I am not siempre se pone. Ok. Ajá. Siempre tiene que poner el verbo to be, eso no puede faltar. Puede contractar, dice Alicia, el sujeto con el verbo to be, am, not. Ahí sí, lo que no se puede contractar es el am not. I con am, sí, am. Pero el am con el not no se puede. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Estas son las reglas y por ahorita se las he mandado en una fotito al grupo de WhatsApp, pero ya más tarde les voy a mandar el documento completo. Y, okay, vamos a ver si recuerdan cómo eran las reglas. Haga de cuenta, vaya, este watch. No hay ninguna regla que me diga si termina en S, en CH o eso, entonces solo le agrego a ING. Si no hay ninguna regla que le aplique, entonces le agrego nada más a ING. Sí, watch. Ahora veo el verbo stop. Stop. Consonante vocal. Ahí se duplica y se agrega. Excelente. Stopping. Vamos a ver si lo hicimos bien. Sí, ahí está. Stopping. Con doble P. Porque va con la regla que les acabo de decir. Vamos a dejarles tiempo para este ejercicio. Solo pongan el número y el verbo conjugado con las reglas que les acabo de explicar. No vayan a copiar la oración completa porque de todos modos yo se los voy a mandar más noche. El documento completo por si lo quieren transcribir en el cuaderno y practicar más.
finish. How are you doing? Finished? Yeah. Yes. Okay, yes. We're going to check your work. Okay. Okay, there you have the answers. Yeah. Showing, feeling, cutting, meeting. Were your answers correct? Yes. Oh, all correct. Teacher, puedo ver la oración de las siete. Las siete, ahorita. La siete, aquí está, she is, and the verb is show the report to her boss. Ah, pues sí, este, yo estaba viendo si era snowing, pero es showing. Ah. Showing, mostrar, sí. Showing. Okay. Showing. Gracias a Dios, todas me salieron buenas. Excellent, really. Yo tuve dos malas. Una mala. La que termina en J y en W, esas no tenía que quitar ninguna, no que dejarlas nada más. Solo dejar así y solo agregar el ING. Son las únicas dos que tuve malas. Ah, pero es ok, está bien, solo olvidó una regla. Y aquí está, si hubiera sido evaluación. Vale, 11. 8.3. 11, está bien. It's just okay. It's practice, as I told you before. Incluso si hubieran sacado un 7, enseguida está bien porque es, digamos, primera práctica con este tema. Acuérdense que los temas se practican y se practican, y así es como uno va agarrando como ese, la confianza, hacerlo bien. Y se van quedando las reglas también, así como ahorita usted dijo, ah, sí, fallé, porque cuando es Y o W no se duplica, solo se agrega ING. Entonces, así es como uno se las va aprendiendo. No es que, y me tengo que memorizar todas esas reglas. No, lo mejor es practicarlas, hacer las prácticas. Ok, y... A otra parte es en la plataforma, lo que estábamos es las oraciones, ahora que ya practicaron con ese tema. ¿Es esto lo que tienen en la plataforma? Present Continuous Statements and Conjunctions. Vamos a escuchar y luego vamos a explicar un poco más. Page 26, Exercise 9, Grammar Focus.
Present continuous statements. Conjunctions. I'm wearing shoes. I'm not wearing boots. You're wearing shoes. You're not wearing boots. You aren't wearing boots. She's wearing shoes. She's not wearing boots. She isn't wearing boots. We're wearing shoes. We're not wearing boots. We aren't wearing boots. They're wearing shoes. They're not wearing boots. They aren't wearing boots. It's snowing. It's not raining. It isn't raining. Conjunctions. It's snowing and it's windy. It's sunny, but it's cold. It's windy, so it's very cold. Okay. En this, estamos viendo lo que preguntaba hace ratito, ¿verdad? Eso ya lo vimos. Cómo hacer las oraciones afirmativas, cómo hacer las negativas. Y si se fijan, hay dos maneras de hacer la contracción negativa, ¿verdad? Está la que Alicia mencionaba. Sí se puede contractar el verbo to be con el sujeto. Sujeto, verbo to be. Ok. I'm not. You're not. She's not. We are not. They are not. It's not. Con el verbo to be y el sujeto se pueden contractar todos. Pero con el verbo to be y la, la palabra not, solo se pueden you aren't, she isn't, he isn't, we aren't, they aren't, okay. Solamente I no se puede contractar con el verbo to be y not. De la otra forma sí se puede, como dice Sara. Luego, Alicia, las otras conjunctions. ¿Qué son conjunctions? Las conjunctions nos sirven para unir dos ideas. Ok, aquí hay dos ideas. It's snowing. Está nevando. It's snowing. Y está haciendo viento. And it's windy. La conjunction and nos sirve para agregar algo a la oración. Para eso nos sirve and, cuando queremos agregar algo. Está nevando y está haciendo bien. La conjunction but, todas nos sirven para unir dos ideas, pero el uso, el significado es diferente. It's sunny, but it's cold. Si se fijan, la conjunction but significa pero. Y normalmente ese pero es para introducir una idea que hace contraste. Contraste. Por ejemplo, es un día soleado, pero está frío. But it's cold. Son dos ideas como opuestas, ¿verdad? Normalmente pensamos en sol. ¿Qué es lo que viene a la mente? Calor. Pero en este caso está haciendo frío. Entonces el but es para agregar un contraste. Okay? It's sunny, but it's cold. Ahora tenemos la conjunction so. El so es como un resultado para decir por lo tanto, entonces. It's windy, está haciendo viento, entonces, o por lo tanto, está muy frío. So, it's very cold. Entonces, ok. No sé si tienen alguna pregunta acá. No. Ok, that's an easy topic. Vi que algunos ya llegaron hasta esta parte. Vamos a completar estas oraciones y a comparar, ¿verdad? Vamos a ver la primera conversación, párrafo. Dice, my name is Claire. I am wearing a green suit today. Okay, ella es Claire. I am wearing a green suit today. I, y dice high heels too.
¿Cómo completaría ahí? I am wearing. I am wearing high heels too. Yes, excelente. Estoy vistiendo también zapatos o tacones. It's raining, but I a raincoat. But I am not. But I am not wearing a raincoat. Está lloviendo, pero no estoy usando un abrigo de lluvia. Acá tienen las respuestas, así como las acabamos de hacer. Okay, aquí está. My name is Claire. I am wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. It's raining, but I'm not wearing a raincoat. Okay, veamos esta ilustración en la número 2 y tratemos de resolver esas dos. ¿Cómo quedaría? They are wearing. Okay. Cuando ya se menciona el sujeto, por ejemplo, aquí dice, it's very hot today. Está muy caliente ahora. Toshi en Noriko, ellos es el sujeto. Toshi en Noriko. Como ya lo menciona Toshi en Noriko, no vamos a escribir they, porque entonces estaríamos redundando. Repitiendo. Solo, ya está Toshi en Noriko. Are wearing, exacto. Están vistiendo shorts. And t-shirts. It's really sunny. Okay. They are wearing sunglasses. Está muy soleado, por eso ellos están usando lentes de sol. Y al final queda así. It's very hot today. Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. It's really sunny, so they are wearing sunglasses. Okay, vamos a ver estas otras. Por ejemplo, aquí el sujeto es Phil, entonces ya no vamos a poner he porque ya está ahí el sujeto. Phil. Is wearing, porque es tercera persona singular. Is wearing. Traten de hacerla y vamos a revisar el trabajo.
finish? Finish. Okay, I volunteer to read about Phil. Phil. It is very interesting. A volunteer? Un volunteer? Me, teacher. Okay, Corina. La primera, ¿verdad? Phil, ajá, la de Phil. Phil is wearing a suit today. He is wearing pants and jacket. He is wearing a light blue shirt, but he is not wearing a tie. Okay, excellent. The last one is, but he isn't wearing a tie, right? Mm-hmm. Excellent. Así estaría. Phil is wearing a suit today. He's wearing pants and jacket. He's wearing a light blue shirt, but he isn't wearing a tie. Excellent job. Okay, let's read about Katie. A volunteer to read about Katie? Okay, another volunteer? Yo otra vez. Okay. It's cold today, but Katie isn't wearing a coat. She's wearing gloves and hat. She's wearing a sneaker. Sneaker. See? Uh-huh, she isn't wearing boots. She's wearing... She isn't... Uh-huh. Okay, very good, Corina. Thank you so much. Okay. So with this, we have made some... Teacher, muestra las respuestas otra vez. Ahorita. Okay, here I will show you the answers. Aquí están. Thank you, teacher. Yes. I know that you have ya completaron esta, algunos ya van por esta parte de la plataforma, so hemos aprendido a hacer oraciones afirmativas y negativas usando el presente continuo. Pueden practicarlo en casa, les voy a mandar las respuestas al grupo. Y ya les mandé los ejercicios también, por si los quieren repetir en casa y luego ven las respuestas. Okay, so this is about sentences. Ahora lo que pueden hacer es, como les decía, ¿verdad?, practicar lo que está pasando, en qué momento, o ver imágenes y empezar a describirlas. Quiero ver, tenía otro ejercicio acá. Se los voy a mandar para que lo hagan ustedes acá en la casa. Ese se los voy a mandar para que lo hagan ustedes. Ese es un dibujo. Y aquí ustedes van a ir completando utilizando el verbo to be. Lo pueden transcribir en el cuaderno. Y este ing form, tienen que usar los verbos con el ing y le tienen que ir agregando el verbo to be según corresponda. In the picture, there is a young girl in the park. She, tenemos el sujeto y tenemos el verbo. Entonces, para decir que ella está parada sobre una tabla de, ay, ¿cómo se llama este? Tabla de patinar. She is standing on a skateboard. Ella está parada. Okay, she is standing
on a skateboard and she is smiling. Ajá, is smiling. Está sonriendo. She is smiling and looking at a picnic basket full of food. Ok, y ahí usted va escribiendo en casa lo que está pasando, guiándose aquí con la picture. At verse and all this. Okay. The exercise. Okay, so para la otra semana tenemos las yes no questions, las information questions. Básicamente la plataforma termina la sección 4 con lo que son las preguntas. Yes no questions. Este es el video que está tienen ahí. Después del de las oraciones, ese solo les explica que las yes no questions cambian un poquito, la estructura es un poco diferente a lo que vemos en las oraciones afirmativas. Por ejemplo, si yo quiero decir, Mari está hablando por teléfono, la oración sería Mary is talking on the phone. Okay, Mary is talking on the phone. Esto es una oración afirmativa, ¿verdad? Yo estoy diciendo que Mary está hablando en el teléfono. Ahora, si yo lo quiero hacer pregunta, solamente voy a cambiar este orden. Voy a poner primero el verbo to be y después el sujeto. Ok, voy a escribir is Mary. Mary. De ahí todo, talking on the phone. Ok. Teacher, ¿y ahí por qué es on? Phone. Pensé que iba a ser in. es como decir está al teléfono, porque acuérdense que in es cuando algo está adentro. Adentro, ajá. Ajá, entonces por eso se utiliza on, es como on, decir on. Está al teléfono, ajá, porque in significa gracias. Adentro, entonces no pegaría bien. Ok, gracias. Ok, is Mary talking on the phone? Esto ya es una pregunta. ¿Está Mary hablando al teléfono? Y la respuesta, pues si fuera afirmativa, yes, she is. Oh, si fuera negativa, no. No, she's not. She is. Oh, she is not, para ponerlo. No, she is not. Ok, so siempre va incluido el verbo to be en la respuesta también. Ok. Ok. Si yo quiero preguntar, ¿están los niños durmiendo? Acuérdense que children es plural. Sí. Ajá, no son los niños. Is. No puedo usar. Okay, no puedo usar. No puedo usar is porque is no, lo utilizo are the children, para. Are the boys. Excelente. Are. Are the children sleeping? Are the children sleeping? Ajá. Así nos quedaría la pregunta. Are the children sleeping? ¿Están los niños durmiendo? Me refiero a ellos, ¿verdad? Yes. They are. Si fuera negativo, no, they aren't. No, they are not, si lo quieren poner completo. No, they aren't. O no, they are not. Okay. So, hacer preguntas, yes, no questions, con este tema también es bastante sencillo. Solo es de cambiar el orden. Por ejemplo, si yo le quiero preguntar, ¿está tu papá trabajando? Is your father working? Ahí sería is, porque el sujeto es tu papá. Your father. Ajá, su papá. Él. Ajá, es él.
Por eso uso is. Is your father working? Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. O no, he isn't. No, he isn't. La respuesta correcta. Okay. And that's it. Ustedes pueden practicar haciendo más ejercicios en casa, en su cuaderno, y pues ahí tienen también la plataforma para que vean los videos. Traten de completar la sección 4, que ya la terminamos. La semana siguiente seguimos viendo este tema en la sección 5. Así es que va a haber más práctica la siguiente semana sobre este mismo tema. Ya la sección 4 se termina y el tema sigue en la sección 5. Ya lo que le agregamos en la sección 5 va a ser la hora. ¿Ok? Vemos la hora, cómo decir la hora. Por ejemplo, it's 9 p.m., son las 9 de la noche, ¿qué estás haciendo? It's 9 p.m., what are you doing? Ah, I am learning English, I am taking notes, I am writing, listening, etc. Y eso es para la próxima semana. So, I hope you have a good weekend. Try to work and finish the section number 4. Si pueden avanzar con la 5, es mejor todavía. Okay? Okay. So, I hope you have a good weekend. See you on Monday. Okay. Okay. Bye. Bye. Good night. Well, good night. Good night. Bye, everyone.